esto. Ahora abrazamos. Este es un programa que lo estamos desarrollando ya hace varios años en el sentido de, en base a los lamentables indicadores que tenemos en materia de obesidad, de sobrepeso a nivel de estudiantes, que son, en el caso de Rancagua, superior a la media nacional, comenzamos a trabajar entre otras instituciones con el INTA y surgió una serie de iniciativas que partimos con los kioscos saludables, en algunos otros casos con educación obviamente para los padres e ir trabajando en forma permanente. Incluso aumentando en algunos casos las horas de educación física de 2 a 4 horas, y estos resultados de la intervención significaron mejorar notoriamente. Pero teníamos el problema que el programa termina en noviembre, diciembre, y en el verano no había una continuidad, y por lo tanto desde este verano hemos iniciado conjuntamente con la Corporación Municipal este trabajo con estos alumnos que presentan esa cifra y que han tenido avances, que es lo importante. De tal manera que durante todo el verano participan en actividades que son recreativas, deportivas y que de una u otra forma los hacen estar permanentemente en actividad física y alejarlos un poco del teléfono y del computador, que creo que es el enemigo mayor que tenemos en la lucha contra la sobrepeso y la obesidad. Con ellos hemos trabajado desde el año académico, hemos trabajado también con sus familias, con sus padres, con su apoderado, respecto a temas de alimentación, de obesidad, de las consecuencias, de las causas de esta problemática que es multifactorial. Y ahora en la escuela de verano hemos ido también reforzando el conocimiento, pero a través más de los niños, que los niños también se hagan cargo de su alimentación, que conozcan más su cuerpo y que ellos también puedan elegir dentro de las alternativas que nosotros les otorgamos, que puedan elegir cuál es lo mejor, cuál es no tan bueno, que nos cuenten también sus historias personales.